4 y algo de la tarde, depende de donde mires el reloj, aquí en Conjura Rebelde, en AM740, Radio Rebelde. Y como siempre, o como casi siempre, a esta hora, vamos a charlar con alguien que sufrió, sufre, sufrirá el exilio político, predictadura, dictadura, depende del caso. Y siempre son historias y vivencias muy, muy importantes, muy interesantes. Y bueno, acá en este espacio, junto a los hijos e hijas del exilio, hijas e hijos del exilio, le damos manija a esto hace 34. Esta es mi entrevista 34. No es un número, es otra cosa. Y hoy estamos por teléfono con una amiga desde Bariloche, a quien vamos a entrevistar con todo respeto y cariño. Natalia Buch, ¿cómo te va? Hola, Emi, ¿cómo te va? Bien, 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 contento de estar acá hablando con vos. Hablamos estos días también porque se dio la casualidad de que, además de ser un integrante, hijas y hijos del exilio desde allá de Bariloche y demás, descubrimos que nuestros padres eran compañeros de trabajo. Así que estamos muy contentos con eso, ¿no, Natalia? Sí, y hoy hablé con tu viejo, me llamó. Ah, ¿te llamó? Justo a la hora de la siesta. ¡Ay, oh, qué típico de mi papá! Te cuento que acá nieva, entonces se suspendió todo y estamos todos los que podemos encerradísimos. Y bueno, pero todo bien, hermoso su llamado, sí. Bueno, le he hecho bien a él también, porque esa época para él fue muy importante, los compañeros que trabajaron en esa etapa de INVAP. La verdad que forjaron lazos muy fuertes y tienen historias muy impresionantes. Bueno, hablando de ti, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos un poco ahí, no te diría tapados por la nieve porque sería exagerado, pero bueno, con todos los avatares que en esta ciudad caen cuatro copos y ya es todo un quilombo, cortes de luz y bueno, así. Pero bueno, bien, expectante, un poco nerviosa, te confieso. Bueno, con Natalia compartimos, sin conocernos, algunos años de vida en Bariloche. Yo también estuve allá después de mi exilio en Brasil. Pero en el caso de ella es diferente la situación. Le voy a contar, yo no le voy a contar, ella le va a contar. ¿Cómo fue la historia de tu familia, referida al exilio, no? Sí, el exilio estuvo en mi vida desde antes de que naciera, en realidad, porque yo nací en el 66, golpe de Onganía. Mi viejo estaba en la universidad en Exactas. Y fue la famosa noche de los bastones largos. ¿Alumno o profe? Profe. Claro. Recién recibido. Mira. Jovencito. Y bueno, fue una decisión de decenas de científicos en ese momento de la UBA de emigrar e irse en señal de repudio del golpe de Estado de Onganía en ese entonces, ¿no? Entonces, claro. Ahí nos fuimos a Chile y en realidad dos años ahí nació mi hermano menor y a los dos años nos rajaron la miércoles de Chile por zurdos, digamos, ¿no? Pero vos fuiste a Chile en la panza de tu vieja. Exacto. Sí, ahí va, y naciste ahí. Sí, fui gestada en Argentina y... Y parida en Santiago de Chile, sí. ¿Y sos chilena? Sí. Ah. Bueno, en realidad después me nacionalicé por cuestiones de laburo y qué sé yo, pero... Ah, sos argentina. Pero yo siempre que me preguntan de dónde sos, yo digo, es una larga historia. Claro. Y por un lado eso, y por otro lado digo, bueno, yo soy de la patria grande. Muy bien. Punto, basta. No creo demasiado en fronteras. Y bueno, claro que tiene que ver con nuestra historia, lógico, ¿no? Che, y después nació tu hermano allá en Chile también. Claro, somos tres. Tengo un hermano mayor argentino y después mi hermano menor, Alfonso, que nació en Chile. Mira, ¿y ahí qué pasó? Bueno, pero la historia, y por eso digo que es una larga historia, porque es, digamos, fuimos al son de los golpes de Estado, digamos, yendo, viniendo, y porque, digamos, a los dos años, cuando recién había nacido mi hermanito, nos rajaron de Chile, digamos, rajaron a mi viejo nuevamente, en este caso rajado, ¿no? Porque nosotros, con Onganía fue una decisión política voluntaria, una Correcto.
una toma de posición. Uh-huh. Y bueno, y de ahí el gobierno de Frei, que era un gobierno más bien de derecha, rajó a, digamos, nuevamente a todos los argentinos que habían migrado en ese entonces, sospechados de izquierdas, de ser zurdos, ¿no? Sí, gente peligrosa. Sí, sí. ¿Y ahí dónde fueron? Y ahí, digamos, con una un lapso de tiempo donde mi viejo estuvo desocupado, de vuelta en mi familia era de Buenos Aires, de casa de Castelar, de los abuelos, uh-huh. Nos fuimos a Francia, mi viejo consiguió laburo ahí, y a los 2-3 años de estar en Francia, mis viejos dijeron, así se miraban con nostalgia, diciendo, ay, qué lindo que está Chile, Allende, volvamos a Chile y volvamos a Latinoamérica, y bueno, y qué sé yo, digamos, ligado al proceso que se estaba viviendo en Chile, uh-huh. y seguramente a las nostalgias latinoamericanas. Claro. Volvimos a Chile y a los 6 meses fue el golpe de estado de Pinochet. Bueno. Y ahí de vuelta nos tuvimos que ir bajando, y en ese momento fue a través de la embajada. Esa historia es bastante habitual, la de haber ido a Chile por el allendazo. Y la escuché varias veces y digo, ajá, debe haber habido aviones donde coincidieron algunos de los padres nuestros y ustedes también, porque son tantas las historias de gente que fue a Chile y se fue a Argentina, y de Argentina se fue a Argentina o se exilió porque después vino el golpe acá. Es tan frecuente, sí, es tremendo. Es que nuestras historias, yo creo que en general es como de golpe en golpe, yo digo, claro, ¿no? Como... digamos, te agarraba un golpe acá, te ibas al otro lado y te agarraba un golpe allá, y así, ¿no? Bueno, fue toda una época en donde Latinoamérica estuvo atravesada por esas historias. ¿Cómo se fueron de Chile con el golpe Pinochet? ¿Cómo hicieron? Y ahí, bueno, por embajada, que fue, digamos, una historia bastante complicada, porque, bueno, así, como sorteando policías, bueno, nada, entrar así como de sopetón refugiados en la embajada. Estuvimos unos, creo que 40 días en la embajada. ¿En la embajada argentina? En la embajada argentina, ajá, sí. Hasta que el gobierno argentino nos permitiera regresar. Ahí estuvimos un tiempito y después, bueno, mi viejo consiguió laburo en CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vinimos a Bariloche, ellos volvieron, uh-huh. Mis viejos volvieron, yo fui por primera vez. Y bueno, y desde entonces yo digo que también ahí se dio como una suerte de exilio, lo que se llamó exilio interno, uh-huh. ¿no? Digamos, una ida al interior del país. Y bueno, yo te contaba que ahí lo fueron a buscar a mi viejo, pero bueno, los jefes de entonces lo protegieron y no pasó nada. O sea que él no estaba, bueno, no es que estaba liberado de que supieran quién era, ni liberado de la, no, la amenaza, ¿no? Claro, son bien, personas, digo son porque, bueno, todos nuestros padres, digamos, marcados por una militancia, un compromiso social, ideales y demás, y que estaban ahí marcados, y se ve que en los distintos países, ¿no? El hecho de empezar a laburar ahí en Bariloche lo hizo quedarse a vivir para siempre. Ellos sí, yo después tuve otros avatares, ¿no? Fui a estudiar a Buenos Aires. Ajá. Tuve muchos años viviendo en Buenos Aires, pero sí, después volví para acá. Che, ¿y cuándo viniste para Buenos Aires? ¿Qué año? ¿Después de la Segunda Guerra? En el 84. Ah. Ahí hice la carrera de psicología. ¿Sos psicóloga? Y estaba... Sí. Y me estaba muy... La verdad que me gustaba mucho Buenos Aires. Estaba ahí como empezando mis primeros pasos, concurrencias y cuestiones así. Y después, bueno, por cuestiones laborales del que era mi compañero en ese momento, nos vinimos a Bariloche y aquí me quedé. Che, ¿y tu compañero lo conociste acá en Buenos Aires o ya habían ido juntos para allá? O sea, para acá. Pero vos te estás metiendo en un estudio. No, me interesa. Nada. Bueno, ese fue un primer novio. Después me... Bueno.
digamos, no es el padre de mi hijo, digamos. Correcto. Pero eso sería otra historia. No, él era, es de Bariloche también. Ah, y bueno, nos hemos encontrado ahí. Y volviste y te quedaste en Bariloche y sentís que quedarte ahí fue, digamos, que esto es tu patria Bariloche, digamos, en el sentido que te imaginas que te pregunto. O sea, ¿no sentís que te tenés que ir? No, para nada, no. Bien. Pero a la vez no siento una cosa así. Sí, bueno, claro, me siento argentina, bueno, muy identificada. Soy peronista, uh-huh. Digamos, y con la historia, digamos, no podría decir que no lo soy, pero a la vez, realmente, y lo digo muy en serio esto de que la patria grande es como un lugar de referencia, claro. Digamos, que bueno, eso, ¿no? Como sí. Que entiendo que es como estas marcas de nuestra historia. Totalmente. Bueno, a mí cuando me preguntan... ¿De dónde soy? Yo soy porteño, ¿no? Indiscutible, soy argentino, soy porteño, está. Pero a mí, si me preguntás vos bien, ¿de dónde soy? Y soy un poco de acá, un poco brasileño, un poco claro, un poco sí. Puntano, me siento muy identificado con San Luis, voy a San Luis, ahora estoy por ir la semana que viene. Hay una historia de nuestra familia con San Luis, hay una historia con Montevideo, algunas cosas de Uruguay, algunas cosas de otros lados. Y yo decís, sí, pero claro, yo en realidad, si me preguntás a mí, tengo más... que ver con el bosque patagónico que con la puna, claro. Digamos. Y mi patria claro. Tiene mi mapa de patria tiene un formato medio raro que incluye Irlanda o ciertas uh-huh. ideas italianas, y es toda una cosa. Por eso te entiendo cuando decís, bueno, el espíritu de donde uno vive no es la localidad, sino es una idea, ¿no? Uh-huh. La idea que uno sí. siente propia, la idea de donde uno se sentiría parte de algo y donde uno se siente pleno también, ¿no? Y no es el lugar físico necesariamente, es una concepción, me parece, personal de vivir, un poco, ¿no? Yo creo que es un poco para todos los seres humanos, ¿no? Es algo, digamos, que venga en los genes, la cuestión de claro, la patria, sino que claro. Es una construcción. Claro. Pero claro. Más allá de esto, Emi, cuando pensamos en encontrarnos en este espacio... Yo tenía ganas de contar un sueño que tuve una vuelta que para mí fue muy, 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 como así, muy fuerte en cuanto a poder pensar esta historia. Uh-huh. Una vuelta soñé con la casa de mis abuelos de Castelar. Wow. Mis abuelos maternos. Uh-huh. Pero lo particular que tenía este sueño, nosotros, no sé si lo conté, porque por ahí lo conté medio desordenado, pero... entre una y otra siempre recalábamos en Castelar, claro. en la casa de los abuelos. Entonces la casa de los abuelos era la casa, ¿no? La magia. Sí, la magia, bueno, con todas estas cosas que tiene la infancia, ¿no? Que uh-huh. te permite ver las cosas así con dimensiones muy especiales. Totalmente. Pero aparte era el lugar, digamos, como de... nada, el pivote, de alguna manera. Total. Me sacaste la palabra de la boca, no sé qué te iba a decir, el pivote de la casa de la abuela, te juro por Dios. Sí. Increíble. Claro. Pero bueno, el sueño, que para mí fue muy ilustrativo, es soñé con la casa de mis abuelos, pero que tenían paredes que te diría como, bueno, qué sé yo, si las paredes son en general de 20 centímetros, suponete que eran paredes de 50 centímetros de ancho, eran como paredes gruesas, digamos. Uh-huh. Era una fortaleza, ¿no? Claro. Y yo dije, claro, eso es lo que para mí representó esa casa de mis abuelos, ¿no? Frente a todas estas otras casas que fueron, vinieron, pasaron hasta los 7 años. Tremenda imagen. Para acá. Sí. Tremenda imagen. Y sabes que era el bastión, la garantía de la vida. Sí, sí, digamos, como el lugar seguro, ¿no? Y todo lo otro, qué sé yo, no tengo muchos recuerdos de casas en toda claro. mi primera infancia, ¿no? Vos sabés que cuando hablaba de la casa de tu abuela, me venía a la casa de mi abuela en Colegiales, y es lo mismo, era como el lugar donde se iba a volver ante cualquier cuestión, ¿no? Sé que, vamos a Buenos Aires, ¿no? Estaba en Brasil, uno de los viajes que hice a Buenos Aires, estando en el exilio, vine a Buenos Aires, un verano, y decía, varios veranos vine, yo fui uno de los exiliados con suerte, y saber que volvías ahí, y que estaba eso ahí,
era lo más real que existía esa casa, para la irrealidad de la Argentina en tu cabeza, porque a medida que pasan los años, Argentina para mí era algo cada vez más como etéreo, como que no existía, como que era que estaba ahí, pero no estaba, porque no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sí ese lugar era como... por eso te decía bastión, ¿no? Bastión de mi seguridad de que yo un día voy a volver ahí a esa casa. Y lo loco que me pasa, y me pasó con los años, es que siempre tuve la fantasía algún día de poseer esa casa, de tenerla en algún momento. Sí, tal cual. Es raro, ¿no? Mientras estamos conversando, ¿sabes qué me acabo de acordar? Que anoche soñé con la casa de mis abuelos. Mirá, qué maravilla. Sí, sí. Obviamente tiene que ver con... No, y que además con esta charla. Qué bárbaro. Pero me acabo de acordar. Esto es lo que estamos hablando es un capítulo aparte que está buenísimo. La verdad que no había hablado de esto con otros. Escúchame, ¿a Chile volviste? Volví, pero de así como más de turista, digamos. ¿Y te pasó algo o no hubo ninguna sensación? Busqué la casa de mi infancia. Ajá. Tuve... No, porque en realidad, bueno, mi familia argentina, yo desde muy chica vivía acá en la Argentina. Claro. Es medio ridículo lo que me pasó en Chile, es que empiezo a hablar en chileno. No es ridículo. Pero lo ridículo del asunto es que yo hablo en un chileno que una vuelta en uno de estos viajes así turisteando, alguien ahí de Chile me dijo... tú eres de Irlanda, suponete. O sea, no entendieron que yo estaba hablando. Pero te salía algo raro, te salía hablar distinto. Claro, no. Bueno, era el chileno de una nena de 2 años. Ponele eso con benevolencia, era una especie de chileno en japonés. Era mi versión de la que era hablar en chileno. Qué loco. Es muy bueno eso, ¿eh? O sea que el tema del idioma y de cómo se recupera, cómo se pierde y eso, es todo un tema en la gente que creció, nació en el exilio y volvió y demás, es todo un tema. Parece una cosa menor, pero vos imaginate esto, mi hermano, más del medio más chico, digamos el cuarto, somos 5, nació en Brasil, vivió un año nada más y volvió a Argentina y después vivió un año solo en el 88. Y hoy habla portugués. Entonces, ¿cómo puede ser que un nenito chiquito, que estuvo un año cuando nació, o sea, 0, información, supuestamente, después va un año solo y hoy con 40 años habla en portugués? Perfectamente, claro. Y vos decís, wow. Bueno, a mí me pasó con los idiomas, en realidad, al contrario, digamos, yo vivimos en Francia 2 años y medio, yo en su momento hablé francés. Uh-huh. Pero tengo una negación por los idiomas. Mira. O sea, me niego a estudiar idiomas, me olvidé todo. Ahora, ¿escuchás a alguien hablando francés, entendés? Un poquito. Pero no, pero tengo una cosa así, viste que dicen, estudiar idiomas. No. ¿No te interesa? Creo una tarea así inútil. Inservible. No, pero igual tenés, sentís cuando ves en la tele el francés o una película, algo, sentís ahí algo que hay... No. Y en todo caso porque está Esteban, mi hermano mayor, pero... Ah, claro. Desde similar, sí, mi sobrina, pero ese es el lazo que tengo con Francia, pero no desde lo emocional. Siempre creo que pesó más la cosa así latinoamericana. Sí, claramente. Sí, bueno, arrancó con tu viejo, ¿no? Que siendo argentino y yendo a Francia, en vez de volver a Argentina, va a Chile. O sea, él tenía un tema ahí con... Sí. No le tenía ningún problema con el lugar, sino y ya te lo heredó a vos, digo. Porque aparte, si hay un lugar que no es de un solo lugar, es Bariloche. Lo sabemos los que vivimos ahí, ¿no? Entre los extranjeros, los turistas y la cantidad enorme de chilenos que viven, es como que se ve una multiculturalidad muy importante ahí. Sí, bueno, y por otro lado, mi viejo no era argentino, sino alemán, que también podríamos decir que fue un exiliado de nazismo, claro, digamos. Claro, mi viejo judío escaparon con su familia, con mis abuelos, del nazismo un poquitito antes de la guerra. Entonces, bueno, también hay una historia... Toda una historia que esa la vamos a hablar vos y yo solos.
bueno. Porque ahí ya te abriste, no. Te abriste algo gigante, hermoso, que es muy interesante. Bueno, aprovecho en persona, ya desde como Emiliano Blasi, no como miembro del programa, como persona, a saludar a la memoria de Tommy Bush, que fue un... Tommy Bush, ya que... Bueno, Bush, vamos a decirlo Tommy bien. Bush. Tommy Bush, que fue un prócer de lo que es el desarrollo de la técnica en Argentina de bueno, en el caso de uranio enriquecido, por decir una cosa sola, el hombre 007 del INVAP, aprovecho para saludarlo. Gracias. Nati, fue, mira, esto es así, mira la hora. Sí, vuela. A la niña que estuvo en Chile, que estuvo en Castelar, en el Bastión de los Abuelos y en Francia, le agradezco el llamado y que me haya atendido, y le mando un cariño gigante. Bueno, mil gracias a vos por este espacio, hermoso espacio, que en realidad fue una conversación, una ¿sí? charla de café. ¿Viste? Te dije. Nati, elegiste un tema para hoy de un cantante que me encanta, es cortísimo, pero así como es él, que era así, esas canciones cortitas y tan lindas, así que lo presentas vos y nos vamos con esta canción desde el exilio, y te agradezco un montón. Dale, gracias a vos, Emi. ¿Qué? La canción es de Ángel Parra y es una de las canciones de mi infancia, por eso la elegí. ¿Y se llama? Y me trae mucho amor y mucha nostalgia, me trae una cosa así muy, muy hermosa. La canción, creo que al final elegí el volantín, ¿no? No, la creo muñeca. Sí. Ah, la muñeca, mira, porque estuve dudando entre varias, otras tan hermosas. Bueno, te dejo con eso. Bueno, que te sí. Y espera, déjame decir Decímelo, una cosita nomás. Lo que quieras. Con conmoción te digo, en memoria de mi hermano, Alfonso. Cariños. Esta canción lo representa también a él. Fantástico. Bueno, con mucho cariño. Con mucho cariño desde acá para ustedes. Chao.